Fútbol Semipro Remy. Buenas noches, gente de Campeones Barrio. Vamos iniciando este último encuentro entre la escuadra del Deportivo Caraluna versus la Máquina del Mal. Deportivo Caraluna vistiendo el uniforme del Barcelona en color lila, mientras tanto por parte de la Máquina del Mal vistiendo color blanco con, me parece que es azul marino en el short, en la parte de abajo de su uniforme. Hasta el momento marcador 0-0, ya un minuto transcurrido de este gran partido. Está indicando el portero que se suban sus elementos, viene tocando al centro, balón subiendo hacia la parte alta, ya en punta en parte de la Máquina del Mal, jugando por su banda derecha, metiendo ese centro, pega a la izquierda, tenía que dar el derechazo, le pegan ahora para salir con ese tiro del señor Carlos Báez, titular me parece que del conjunto del Deportivo Caraluna. Una disculpa por si me equivoco ahorita en el tema del marcador, no le sé mover muy bien al control, pero ahorita no hay cronos, así que se aguantan un ratito. Viene corriendo la escuadra del Deportivo por la banda, el tiro a pierna izquierda se queda en las manos de su portero, ya sacando por su parte derecha, la derecha cambiando de banda con la casaca 10 por izquierda, altura cerca del medio campo, hacen el rechazo hacia la parte de atrás, ahora va a jugar izquierda en defensa, está tendando ese balón, le da un pequeño gancho hacia la parte de arriba, los dos llegan ahí, parecía falta, está bien el buen alemán, viene el tiro y gol, gol del Deportivo Caraluna. Ahí voy. Gol de Caraluna, 1-0 marcador. 1-0, gol de, me parece que es el señor Carlos Báez. Gol de la escuadra de color morado. Seguimos ahora con ese partido. Venían dando una jugada. Primera falta por parte del Deportivo Caraluna. Le va a pegar la Máquina del Mal. Se queda remate. Tiro y gol. La Máquina del Mal se queda a remate, solamente el pequeño toque, faltaba el pequeño toque para terminar la jugada, lograron hacerlo de excelente manera y marcador 1-1, una falta por parte de Caraluna. Seguimos sin falta, por favor, mi buen Saíd, el patitas de pescuezo, el patas de caña, vamos a jugar por izquierda. La izquierda ya jugando, viene el tiro, ¿quién está de portero? Buena. No logro ver quién es el portero por parte de Caraluna esta ocasión. En unos momentos más les digo, se está desatando la lluvia cada vez más fuerte. Esperemos si esto no se vuelva un waterpolo al medio tiempo, porque eso sería algo complicado de ver y complicado de jugar a su vez. En el segundo tiempo, ojalá y no se vuelva así, viene corriendo la Máquina del Mal sin falta, mi buen Saíd, hacen el pase hacia su otra banda, juegan por derecha, la derecha sube en un pase largo, no supieron hacerlo, muy largo y algo mal calculado en cuestión a fuerza, tiene que correr mi buen Saíd jugando izquierda con su padre, el buen Yucastra, el buen Oscar me parece que se llama, llega primero el buen Yucarita, ¡no toca! La baja con el pecho lo que es la escuadra de la Máquina del Mal. Saque de manos a favor de los moraditos, de los Calabarni. Vamos a ir. Dos. Seguimos cabecita por parte de la Máquina del Mal. El saque de manos a favor de los moraditos. El puntapié hacia la parte de arriba. La agarran por su banda. La banda izquierda en esta ocasión. Le pegan ahora en la cara, la agarra mi buen Carlos Báez, el tiro,
Excelente el rebote en la espalda de la defensa de la máquina. Y vamos a hacer un tiro de esquina. Lo va a cobrar, no alcanzo a ver, me parece que es Carlos. Uy, el remate que lo hace el patrón. No pueden terminar esa jugada y vamos de nuevo a tiro de esquina. Sacan rápidamente, están con uno de sus medios, el buen Said. Uy, es excelente tapón, saca rápidamente la máquina del mal. Sí corría, no lo alcanza lamentablemente. Pero vamos a seguir ese servicio de manos. Seguimos nuevamente. El saque de manos por parte de la máquina del mal. Hace lo mejor posible. Viene la 14, viene el tiro al palo y se va para la parte de afuera. Excelente máquina del mal. Vamos por buen camino. 6 minutos hasta el momento de partido. Se queda con Carlos Báez. Carlos Báez se da la media vuelta. Parecía que sí. Jugada peligrosa. No acumula. No acumula máquina de mal. Seguimos. ¿Quién la va a cobrar? El buen Patín. El señor Patín. Mi buen Cristian Lua. A pierna derecha se está perfilando para hacer el tiro. Falta, no acumula máquina. Le va a pegar Patín la pierna derecha. Balón por abajo. Viene el remate. ¡Gol! ¡Gol de Kera Luna! Marcador 2-1. Gol proporcionado del señor Carlos Báez. A remate completamente de frente a la portería. Un ángulo que estaba a la espalda del portero, nadie de sus defensas estaba cubriendo, nadie de sus jugadores se acercó a ver qué pasaba, solamente sintieron el gol al último. Saque de manos. A pierna derecha nuevamente Carlos Báez, el rebote va a ser tiro de esquina. Corren rápidamente hacia su otra banda. Se queda con Patín. Patín tocando en círculo central. Tiene que salir rápidamente de ahí. Pareció una falta. Corre el chisguetazo que le mete la máquina del mal. Están llegando por la espalda. Corren de nuevo por su banda. Se quitaba uno. Trae cola, mi buen Chucky. Corre, va a sacar el señor alemán. Corriendo con Yucastra. El papá de los pollitos, ahí el portero pierde el balón. Rápidamente la máquina. ¡Gol! ¡Gol de la máquina del mal! Marcador lo vienen dejando 2-2. Vamos a seguir, el tiempo está corriendo. Marcador 2-2. Regresalo, alemán, alemán. Sal acá, flaco. Gracias. El tiro raso. Tenemos un jugador lesionado en el centro. Parece que va a salir. 13 minutos restantes de este, de esta primera mitad. Estamos a la espera de la reanudación de partido. Es falta por parte de Caraluna. Segunda falta, Caraluna. Cabecita y se queda con el señor Carlos Báez. Logra volarla bien, alemán, alemán, alemán. Excelente ese rebote. Sin falta, chan, sin falta, mi buen Carlos. Uy, la agarraba la máquina del mal. Le llega al centro para pegarle la pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol de la máquina del mal! Apareciendo a pierna derecha. Todo ese centro se la come el portero. Y vamos, 3-2 a favor de la máquina del mal. Dándole una probadita de su poder al Deportivo Caraluna. Demostrando quién trae mayor nivel de fútbol esta noche. En vivo desde la Cascarita Fut 7. No se lo pierdan, ADN TV grabando para Campeones de Barrio. Vamos ahora con el saque de manos.
favor de la máquina del mal. Los dos, el puntapié bien robado, se queda con el señor Alemán. Alemán jugando en centro, mueve hacia la izquierda con el buen señor Said. No llegó a tiempo, le faltaba algo de distancia. Se vino más recio la lluvia, está lloviendo cada vez más fuerte. Seguimos ahora el Deportivo Caralona jugando con Cristian Luna. Cristian jugando a puro toque, el pequeño pase hacia el patrón, el buen Chicharo no logró hacer nada, va a sacar el portero a altura media, no logra hacer nada su receptor, se le va completamente hacia el portero de la escuadra de Caraluna, saca hacia Yucastra, de Yucastra al señor Carlos Báez y de nuevo al hijo de Yuca, el querido Ramsés Hamadi. Moviendo ahora por banda, estaba tanteándola nada más, el Chicharito se queda cerca, le iba a pegar, no pudo hacer nada. Está el Chicharito, ay, la roba el Chicharo por banda, viene por izquierda, la izquierda la robaba, rápidamente hace lo que puede, viene el tiro y gol del Deportivo Caraluna. Gol marcando ese 3-3. 3-3 marcador hasta el momento. Estamos excelentemente bien y vamos a seguir con lo que es. Uy, el tiro a pierna izquierda de la máquina del mal. No vi que marcaron si meta o esquina. Esquina a favor de la máquina del mal. Por favor, regálanos ese gol. Regálanos el 4-3. Se queda balón al centro, mete a la izquierda. La tiene que ser de nuevo. De nuevo zurdazo, se atraviesa su compañero. Ya van cuatro zurdas. Viene ahora a derecha. Viene el centro. ¡Uy! El arquero. Buen arquero. Logra parar ese balón sin ningún tipo de problema. Vamos nuevamente a lo que es el tiro de esquina a favor de la máquina del mal. Tienen que mandar ese pase filtrado. No logran hacerlo. Se nos va hacia muro defensivo y esto es balón para el portero del Deportivo Caraluna. 9 minutos restantes de esta primera mitad. Este partido de cierre de la jornada número 1. Varias escuadras lograron sus 3 primeros puntos. Recuerden, aquí lo importante es sumar desde el inicio. Tener un buen score desde que arranca el torneo. Para en finales no tener problemas por puntos, no tener esa rivalidad. Hay que mejor asegurar, mejor ir pasito a pasito, pero seguros. Aunque no parezca mucho, esos 3 puntos en finales son una maravilla. Vamos a seguir, mi buen Yuca. De Yuca tocando Alemán. El señor Alemán se barra por izquierda. Izquierda con Yuca, pierna derecha con el gol. Gol del Deportivo Caraluna, dejando marcador 4-3, favor de la escuadra de color morado. Le mete al pecho el señor Carlos Báez, no hay falta, van los dos abajo, los dos, y ese balón se va sin falta. Vamos a seguir tocando al buen Chicharo a la pierna derecha, al costado del portero. Excelente ese partido. Este partido se está dando espectacular a pesar de que está lloviendo. Pero si se va a inundar esto, va a seguir el señor Yuka. No, afortunadamente no, estoy jugando aquí en la Cascarita Fut 7. Te ofrecen los mejores servicios en cuestión de alcantarillado. Aquí está siempre libre, siempre al servicio de este tipo de lluvias. Saque de manos a favor de la máquina del mal. Metiendo ese centro, excelente la recepción, parando a izquierda, moviendo con derecha. ¡Ay, ese centro! Eso era gol, si no estaba de frente el señor Alemán. Alemán ya va en punta junto con el Chicharo. Saque de manos, máquina del mal. Jugando, intentando llegar a la punta. Juega en defensa con los señores del Deportivo Caraluna. De nuevo, volvemos a donde empezamos, en la banda. 7 minutos restantes de partido.
Va a jugar el Deportivo. Ay, la pista, viene la máquina del mal. Pareció una falta por la espalda. Dice el árbitro que no. Seguimos jugando por su otra banda. No lleguen. Balón extremadamente rápido. Saque de manos. Uno. Uy, balón al centro. La recepción buena. Lástima que no haya ningún otro jugador para ayudarlo. No había alguien acompañando. Alguien de Chambelán. Hay cuatro defensas del conjunto del Deportivo Caraluna haciendo de las suyas. Excelente, corre por banda. Se queda con Baez. Viene Carlos Baez. El portero le logra parar una de frente clarísima del buen Carlos Baez. Eso es casi, casi imposible. Tiene que sacar el jugador. ¿Quién era? Mi buen alemán sacó. Lo tiran de meras naches al buen Carlos Baez. Seguimos con la cabecita, viene Ramsés Camadi corriendo de regreso, se da la media vuelta. Está tanteando, está jugando con su rival, lo estaba toreando, se queda con Cristian Lugo, balón por abajo. ¡Ay, el tiro! Se nos va completamente desviado hacia la parte de arriba y seguimos. Buena Said, dice Perla Hernández, dice vamos Caraluna. ¡Ay, aquí está la buena Perla, de nuevo! Ya saben que yo siempre me confundo con el árbol genealógico del Deportivo Caraluna, así que recuérdenme qué son, porque se me va el avión. Sigue rápidamente, lo roba Cristian Lua por la espalda, es saque de mano simplemente, no hay ningún tipo de falta. No cometieron falta, ninguna infracción y seguimos de nuevo con el señor alemán. Alemán la tocan ahora para Ramsés, el buen Ramsés Camadi, el patitas de caña. Saca de nuevo a Cristian Lua, de Cristian Ayuca, de Yuca al buen Patín. Patín jugando por abajo, Carlos Vázquez no la pisa. Se le queda el patrón al buen Chicharito. Mueve hacia su otra banda con este alemán. El juego ya lo descifré por parte del Deportivo. La máquina del mal está intentando hacerle sombra al Deportivo. No lo logran. Están haciendo de todo y no lo logran. Ay, la logra salvar este Carlos Báez y ahora va a hacer ese saque de manos. No logran hacer nada importante la máquina del mal en estos últimos minutos. Estaba empezando excelentemente bien. ¡Ay, no le pega el alemán! Una falta, afortunadamente no le dio esa falta, iba sin rumbo. Tiro directamente hacia el portero, el guardameta de Caraluna. Saca rápidamente. Balón raso con este alemán. Vamos de nuevo al señor Oscar. Oscar hace la finta, corre rápidamente, juega en ese centro. De ahí a Ramsés, el pequeño pase a Carlos. Ay, se la dan al patrón, el buen Chicharito. No logra hacer nada. Balón por la banda, se lo quitan sin ningún tipo de problema. Y a pierna derecha, cual si fuera la máquina del Cruz Azul, ahora viene jugando la máquina del mal directamente, apunta, les gana por velocidad el señor alemán, logra defender excelente y dársela a su portero estrella de esta noche. Desconozco quién sea, no viene el señor Bolitocha ni Rubén, vienen justitos y junto con el patrocinador, entonces... Es algo de verdad impresionante lo que se está viendo esta noche en vivo desde la Cascarita Foot 7, que yo lo traigo a ustedes. ¡Ay, el balón raso, el portero! ¡Viene el remate! Lo agarra rápidamente, va a sacar de nueva cuenta por abajo. Intentaban correr el centro a la máquina del mal. Ha decidido despertar, ha decidido darle su merecido al Deportivo. Como que ya estuvo bueno, dice. 2 minutos 45 segundos restantes de este partido. Y esto cada vez está más cerca del final de la primera mitad. No corre. Venga, Javi. Venga, Javi. Saque de banda, se queda con... ¡Uy, la máquina del mal! No logra sobrepasar esa barrera impenetrable que es el buen alemán. Se queda con Carlos Báez. ¿La agarra quién? La agarra la máquina con la 10 y trae la 10 es por algo. Trae cola, le llegó Patín y el poder de Patín es superior, moviendo a pierna izquierda, de ahí al portero. ¡Uy, el túnel le llega rápidamente a máquina del mal! Está solito portero, no la logra quitar. Se la quita de las manos.
Abajo, excelente, Carlos Báez la alcanza con pierna izquierda, el puntapié sin ningún tipo de falta, los dos llegan igual. Llega el señor Báez, llega Báez intentando pasar hacia su otra banda con el Chicharito. Ya la agarra el hijo de Yuca, el buen Ramsés Hamadi, metiendo el balón al centro, se le queda al portero. Seguimos con esas dos faltas del conjunto de Cara Luna y el marcador 4-3. En unos momentos nos vamos al medio tiempo, damos si acaso minuto y medio para que descansen. Y nos vamos de nuevo al segundo tiempo para irnos ya a nuestra casita. Hace algo de frío y está lloviendo, que es lo más importante. Ya para irnos cada quien para su casa. Como dirían, aquí se rompió una jerga y vámonos todos a la casa. Que si no me van a censurar. ¡Ay, ese golazo! ¡Gol! De la máquina del mal. Marcador empatado. Vuelve a empatar la máquina. Jugando el marcador 4-4. 50 segundos restantes del tiempo. Ya los últimos segundos, los últimos suspiros de este partido, de esta primera mitad, que diga. Marcador empatado. Vamos a iniciar la segunda mitad como si fuéramos 0-0. Eso va a ser impresionante de ver. Es un marcador muy, muy reñido. Ya que cualquiera de los dos equipos puede ganar. Sabemos que un gol ahorita va a ser la diferencia al segundo tiempo. Y es que lo peor es que sé que no va a ser en este primer tiempo. Va a ser al segundo, y hasta el segundo se va a hacer más decisivo ese gol. Así que mucha suerte para los dos. Quedan 10 segundos. Es la oportunidad para marcar ese gol o irse a medio tiempo. Que esto ya creo que se va a ir a medio tiempo. Quedan 4 segundos, 3, 2, 1. Y esta primera mitad acaba con el marcador 4-4. Dice el buen Axel Pérez, dice, andan con todo, máquina del mal. Exactamente, mi buen picudito. Saluditos a toda la gente que está allá por la reta. Y vamos, mi buen Ethan Ramírez, nos vamos al medio tiempo. Volvemos.
Seguimos, gente de Campeones de Barrio. Volvemos con el partido. Ahora sí, corremos ese tiempo. Empieza a correr. Marcador hasta el momento, 4-4. Empatados, como quien se diría, 0-0 para mí, casi. Aquí la rivalidad está de nuevo en ceros. Vamos a ver quién levanta la victoria en esta. ¿Quién levanta victoria en la primera mitad, en la segunda mitad, en este partido de cierre en la jornada número 1? Primer minuto ya transcurrido, 10 segundos restan. La máquina del mal me está dando de qué hablar. Me dio de qué hablar al último del partido. Al último del partido pudieron hacer el empate. Se pudieron poner al corriente con todos los goles, no dejando pasar una ventaja ni el Deportivo ni la máquina del mal. Ya está haciendo calientita el agua, ¿sí o no? Ya está cesando un poquito la lluvia. Esperemos y se relaje un poquito más en los siguientes minutos para que se lleve un partido un poquito más fluido a los chicos, a las dos escuadras, al Deportivo y a la máquina, que ya los voy a ver con algo de frío en lo que resta de este partido. Me está gustando mucho este partido, lo estoy disfrutando. Está entretenido, está como me gusta, está entretenido, con movimiento, sin gritos, sin ningún tipo de problema. A uno. Esto me gusta demasiado y ahora sí vamos a seguir. Seguimos. Balón con el señor Alemán. Balón raso, viene el remate. Señor Chicharo le pega al palo. Se va hacia la parte de afuera. Va a ser saque de manos a favor de la máquina. Uy, el rebote lo vuelven a hacer. Excelente. Y estaba este Ramsés cazando ese gol como los grandes. Estaba con un trabajo impresionante. Excelentemente bien buscando la jugada. Patín. Jugador, Dani. Jugador. ¿Estás bien, Patín? Esto no es nada para el Chicharo. Se va a reanudar lo que es. Lo que es el partido. Viene jugando sin falta los dos. Excelentemente bien. Uy, ese regreso del balón hacia el campo estuvo pero si chulo. Y vamos de nuevo con el partido. El portero baja sin ningún tipo de problema. El buen Aceves. Jugando por su lado izquierdo. De izquierdo al centro. La logran levantar. No hay ningún delantero que agarre ese balón, que retome la jugada. Pero vamos. Vamos ahora a mover con el señor Yuka. Yuka acompañado en la defensa por su hijo. El balón que lo dan con ligera. Con ese ligero bote. Te digo algo y no te enojas, mi buen Eugen. Su madre. Te digo algo y no te enojas. Te pareces a Rumpelstiltskin así. No mames. ¿Cierto, güey? Bien, güey. ¿Qué pasó, güey? No, ya me aburrí, ya me dejaron allá. ¿Quién está? ¿Ya nadie? Ya nadie. Pues vente para acá. Entonces te vas a quedar tú a cerrar. Sí. Va. Vamos a seguir, ya tenemos a buen Rumpel aquí. Aquí para narrar.
Se queda con el buen patín a pierna izquierda, la termina volando como es su costumbre. ¡Sale, sale, sale, salgan! Balón con el portero, viene el tiro al palo. ¡Gol! ¡Gol! De la máquina del mal. Gol de la casaca número 3. Vamos a anotar ese gol acá en mi tablita digital. Bien, David, otra vez. Volteando, David. Juegan bien los de la máquina. Ah, pues con tres jugadas. Échale, güey, no quedé, cabrones, échale. No, cuando la de práctica, güey. No mames, ¿quién está atrás, güey? ¡Gol! Me equivoqué en el marcador ahorita. Puse. Los puse al revés hace rato. Ahorita sí vamos a poner el 5 a 5. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí los puse al revés, no? Hace ratito. Sí. Va, ahora sí, vamos bien, 5 a 5. Locales de este lado, visitantes. ¡Vamos ahí, cómetelo! No, ahí yo los acomodé como local acá y visita. ¡Gol! ¡El Deportivo Caraluna! Y aparece el buen Carlos Báez. ¡Échale, cabrones! Yo se los estoy marcando así. Así era. Mira. Lo estoy marcando como que ellos son los locales. Es que aquí Caraluna es local. Entonces dime cómo se hace. Oye, sí, bueno, pues que se tienen varias ideas. Van a ponerle todo. Es que como tal aquí no hay localías, pero por el marcador. Digo, yo sí lo entiendo y ellos también. Aquí local no hay ni. Aquí local soy yo. Vamos a seguir. Saque de manos. Sigue ahora la escuadra de la máquina del mal. Sacando directamente hacia el buen Yuca. De Yuca hacia el Patitas de Caña. Ramsés Hamadi. Yuca. La vuela directamente hacia el buen Carlos Báez. Corría Ramsés. Se nos resbala un jugador. Con ganas, cabrones, al balón, chinga. El gol anterior fue del señor Carlos Báez, si no me equivoco. Ay, la roba, Chécharo, tienes alemán. Alemán estaba en el centro, corren hacia la otra banda. Said decide ya no correr. Pollito, esta es la que puedas, güey. Es Báez. ¿Crees que gane la gambeta o el señor? Es que al 100 no le veo mucho, güey. Es que al 100 no le veo mucho. Arriba sí se ven muy chidos, pero pues aquí nada más. Vamos a seguir corriendo. Balón con la escuadra de blanco. Máquina del mal. El tiro en diagonal. Muy, muy cerca. Faltas hasta el momento. 0 a 0. Tenemos la opinión del árbitro de Owen. ¿Sí es árbitro, no? Eso te iba a decir. De la cascarita. Si le andas quitando la chamba al buen lápiz, ¿eh? Diego. Al Dani. ¿Mírala? ¿Ya estás para meterte aquí unas prácticas? ¿O qué? ¿Por qué vayas agarrando a Cayo? Ya me vieron en eso. No te vayas, güey. Es que no en el vayas, soccer ocupan más árbitros, güey. O sea, más cantidad. Sí, vamos a seguir corriendo, mi buen Carlos Báez. La mete en diagonal. Es saque con el portero. Trabaja, Leo, güey.
Sí, sí, trabájale, trabájale, Nepe. Adelante, un defensa. Con el que entra, ¿eh? No te va, Chucky. Tu bota no te salga, para que no pase la prende sus mañas al Víctor. Tiro de esquina, termina hacia la otra banda, la cabecita. No, todos. No. No, mami, les bajo el pico. No, mami, mami. Me levantan, güey. Gracias, así estoy bien. Vamos a seguir jugando ahora con la escuadra. Uy, de la máquina del mal, ya corría con el portero. Eso, y era gol, era para que le pegaran. La defensa de Caraluna, ¿dónde estaba? Llegaron tarde. Hacen una buena chamba, pero llegaron muy, muy tarde a esa jugada. Si no hubiera sido por el tapón y por casi, casi jugarle un poco sucio, se los hubiera llevado completamente lo que es el tiempo. El tiempo y una jugada más, y aquí se nos va. ¡Gol de la máquina del mal! 6-6, marcador. ¡Gracias! Marcador empatado, 6-6 de nuevo. Para mí van 0-0. A ver quién va a lograr el gol decisivo. Quedan 10 minutos y medio. A ver qué se logra hacer en este término de partido. No se podía. ¿No se barrió alguien? No, no se barrió nadie. No se barrió. Se resbaló, no hay barrido. Se llama caer con estilo aquí en la lluvia. Este Dani se lo llevan ahí, la pierna derecha. Chueco, chueco. Saludos al zurdo pelón de la máquina del mal. Saludos a mi amigo el Toto. Y misa, saludos al cachetón. Que hoy no vino el buen cachetón. Y Toto tampoco vino. Loco Neria dice, vamos Rulo. Saque de manos. Balón en la defensa, se quedan con Yuka. Yuka jugando por su contraparte, ahí viene el tiro, se queda muy muy cerca. Es que no se vale, el Víctor le tira y desaparece y vuelve a aparecer en otro lado. Se multiplica, no, es que se parece un chingo al Sander. Se parece al Sander, pero en versión... Parecía un vagabundo, una bobada así. No, versión dark. No ves que es como... ¡Gol de Caraluna! ¡Échale, güey, échale! ¡Gol del señor Chicharo! ¡Échale, güey! ¡Échale, cabrón! ¡No mames! Vamos a seguir marcador 7-6. Ya vamos ahora sí con diferencia. Diferencia por fin de un gol. Pero aquí es casi casi de a gol por gol. Entonces, cuidado, mucho, mucho cuidado. ¿Cómo ves este partido de Win? ¿Quién gana? Yo digo que este partido va a ser más de suerte porque están jugando el lunes. Va a ser al que le quede. ¡Ay! ¡Oh! Al que le quede mejor. Viene jugando Patín, la pierde. Va a jugar mi buen Ramsés Hamadi. Hamadi era para pegarle, se la dejan al alemán. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Caraluna, ya la diferencia de 2 goles. Gracias. Ya guárdenlo, güey. Te estaba esperando allá picada del fondo. Ahí con las manos. Patín, te lo dejo porque así fue. Va a jugar rápidamente la máquina del mal. Balón muy arriba. Ábrelo, Javi. Ábrelo, Javi. Este segundo tiempo me gustó, sin faltas, sin absolutamente nada más que lo que es
Fútbol solamente ha habido goles. Ay, el portero no logra hacer nada, pero sin nada importante. Hasta el momento solamente se está arriesgando de más, está haciendo jugadas innecesarias. Sí, güey. Vamos a correr rápidamente. Ahora jugando con portero, del portero hacia otra banda. Cambian hacia la izquierda. De izquierda a centro con la casaca número 3. Era para dar la media vuelta y correr ahora hacia la punta. No lograron hacerlo. Está acomodándose el señor Yuka. Yuka por su derecha decide retomar el camino hacia el querido Chícharo. Deciden retomar. Uy, de nuevo la cabecita de Yuka. ¡Venga, velocidad! Nuevo balón por la banda. Va a ser un saque de manos. Tranquilito, despacito. ¡Vente, Andy, güey! ¡Sí, pa! Sacan hacia el querido Chícharo. Ya se lo llevan. Balón por abajo. Sin ningún tipo de falda, por favor. Balón muy, muy arriba. No, es balón para el portero. Van a sacar rápidamente. Se van a jugar por izquierda. La izquierda corriendo en delantera. Van a hacer el puntapié. Rápidamente el portero se recuesta. ¡Qué rápido! Soy como el rayo Joaquín. Un saludito a mi amigo La Sombra, el Víctor, alias el Mandilón. Va a correr Carlos Báez, parecía que le iba a rematar. No logra hacerlo, se lo llevan completamente. Va a ser balón abajo, falta. Uy. Mírala, David, está solo, güey. Abre la banda, David. Mira, David, güey. No es cierto, ¿no era así, va? No, era falta de tocar. Sí. Eso. Sí, güey. Falta de los morados. Ay, para que. Ahí está. Ay, para que en el visita no le tengas que subir desde el otro lado del medio. ¡Sácalo! 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 ¡Gol, güey! La del medio, la que está apuntando hacia abajo. ¡Háblense! ¡Los dos, háblense! Ah, va, ya. ¡Van tres, cabrón! ¡Se la va a tocar! ¡Venga, Chiqui! ¡Gracias! ¡Chale, güey! Pues nunca había agarrado el control bien, bien, bien. Ya ves, son dos tacks que se saben. ¡Ay, cabrón! Vamos a seguir la máquina del mal corriendo a punta, a punta, a punta. ¡Viene el tiro! ¡Buena, Yuka! Yuka hace lo que más puede jugando por su banda. Estaba pidiendo una falta ya. No hay falta, no hay falta. Seguimos, balón por línea. Vamos a seguir el portero sacando por la banda. Le llega a pecho. Corremos rápidamente, lo sacan con lo que es, lo sacaba con su rodilla peligrosamente de ahí, pero bueno, vamos a pasar desde abajo con el señor Carlos Báez. No, si yo soy fino, si sirvo, Paco. Yo hago que llegue a tiempo el partido de campeones de barrio, ¿viste? ¿De qué? Sí, nada más uno, dijo el Dani. Brinca rápidamente el portero, Chícharo estaba muy, muy abajo. Corre la máquina del mal, tocando hacia el otro lado. Directamente viene el remate. No logran pegarle, solamente el tiro a portería. Remate no hubo y contrarremate menos. Viene el tiro, pierna derecha. El arquero
Excelente arquerazo que tiene el Deportivo de Caraluna. En esta ocasión, 2 minutos 7 segundos restantes de este partido. Ahora sí viene el señor alemán corriendo por todo el círculo central. Traía cola. Decide pasarse de largo. ¡Gol! Del Deportivo Caraluna. Gracias. ¿Vamos bien o no, Vicente? Sácalo, pollo, presiónalo, güey. ¡Luca! Excelente, vamos a sacar 1 minuto 10 segundos restantes de este partido. Ya escasos suspiros, escasos tiros que se van a dar en este partido. Pégale una, güey. Minuto que queda y vamos a seguir. Viene la máquina del mal. Queremos un gol más. Solamente uno. Con uno me conformo. Aunque quede el marcador 6-7, 9-7, me conformo. O lo va a cerrar Caraluna a 10. Lo va a cerrar Caraluna a 10. Parecía que le llegaban con el rodillazo. Ay, mi buen alemán. Ese puede ser un poquito más abajo. ¿Qué onda? Vamos a correr 20 segundos restantes de partido. Esto ya se está acabando y el marcador que se va a ir 9-6. 9-6 va el marcador, 15 segundos. ¡No hay falta! ¿Estás bien, Dani? Esto ya acabó y el marcador final se va 9-6. 9-6, marcador final. Felicidades, Caraluna, sumando esos primeros 3 puntos. Bueno, con esto me despido. La jornada número 1. En el día sábado o domingo se les dará a conocer la tabla general de posiciones. Muchas gracias y esto ha sido todo por parte mía. Un gusto haber estado con ustedes esta semana. Adrián, para servirles.